Y bueno, vamos a ver el trabajo de mi compañero C4 Jiménez. Mire, las ratas asquerosas se quedan sin suerte. El que la hace, la paga. Ratas. Es Ciudad de México, un lugar en el que el robo de motocicletas sin violencia ha ido en aumento. Y es que los delincuentes encuentran en ellas una manera fácil de obtener dinero o reutilizarlas en algún otro delito. Y así creyeron estos dos ladrones que todo sería muy sencillo. Así se robaron esta moto, sin siquiera encenderla. Vea cómo el tipo que la lleva se va empujando con los pies o se va sujetando de su cómplice que lo jala con la otra. Son calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía observaron la acción y de inmediato la reportaron a sus compañeros en campo. Vía radio nos solicitan el apoyo de dos sujetos que habían robado una motocicleta en vivo. Asimismo, nos trasladamos al lugar para la búsqueda de dichos sujetos para así poder lograr la detención. Los uniformados comenzaron a transmitir por su frecuencia la ubicación de aquellos sujetos. Ahí van, el de atrás se sigue sujetando del otro para que lo lleve entre los autos. Con la información proporcionada por parte del puesto de mando, nos enteramos que ambas personas intentaban huir por avenida Chapultepec con dirección hacia el oriente, por lo cual de manera inmediata realizamos los cierres correspondientes de la vialidad para lograr la captura de ambas personas. Ahí se metieron incluso a la ciclovía para no tener problema. Escuche la transmisión de uno de los agentes que pide que cambien la luz roja del semáforo para parar la circulación y cercar así a los rateros. Apóyenos, jefe. Por favor, detenga el alto sobre Chapultepec hacia el oriente a la altura de Cuauhtémoc. Lo tenemos ubicado, C2, lo tenemos ubicado. Hacemos la detención. Es el momento justo en que los policías le cierran el paso. Ninguno de los dos puede ya escapar. Ahí los detuvieron. Luego de esta movilización, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos dos delincuentes. Al momento de su captura confesaron que eran vecinos de la colonia Doctores y que ahí desarmaban las motos robadas para revenderlas. Si usted lo reconoce, denúncelos. Se trata de Brandon y Baruch. Al momento de su captura, los agentes les decomisaron la motocicleta que se habían robado sin encenderla y esta otra que también contaba con reporte de robo. Gracias a la rápida reacción y la coordinación de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ese día acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.